La agenda real tuvo también un componente social. El rey recibió a los nuevos miembros de la red Ashoka y la reina mantuvo reuniones de trabajo con las asociaciones contra el cáncer y las enfermedades raras. Un buen maestro. Carmen, David, Viviana y María son los nuevos emprendedores sociales de 2016. El rey conoció a tres de ellos en la audiencia que mantuvo con Ashoka, la red internacional que apoya a quienes tienen ideas revolucionarias para mejorar el mundo. Tienen que ser personas que tengan una trayectoria emprendedora, que conozcan muy bien un problema social, que es el que están resolviendo, y que la idea que tengan en marcha sea nueva. Con este perfil, 3.300 en todo el mundo, en España solo 34, los de este año innovadores en la tecnología, en las aulas, en la producción textil, en la educación desde la escuela y en el derecho para transformar la vida de las mujeres. ¿Por qué tan decisivos pero tan pocos? Yo creo que entre el entorno, entre lo poco conocido que es el emprendimiento social y yo creo que lo poco que todavía en el colegio se enseña a los niños a mejorar el mundo, que es algo que se debería enseñar igual que las matemáticas o la literatura, pues España todavía estamos bastante atrasados. Todo el mundo puede cambiar el mundo, es el lema de Ashoka desde que se creó en 1980, una red global independiente, sin ánimo de lucro y que busca el cambio social a través de la innovación y el emprendimiento. Por todo ello, su creador, Bill Drayton, recibió en 2011 el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional. La reina recuperó sus habituales reuniones de trabajo con entidades sociales, como la Asociación Española contra el Cáncer, donde preparan las estrategias del año. En lo inmediato, el sexto foro, en febrero, dedicado a la prevención y detección precoz. Solo en 2015, más de 800.000 personas participaron en los programas de información y concienciación, que junto al acompañamiento a enfermos y familias y la financiación de proyectos de investigación, son los grandes objetivos frente al cáncer. Encuentro también de la reina con directivos de la Federación de Enfermedades Raras, con los que pudo conocer las actividades previstas para este año para seguir fomentando su conocimiento e investigación. La reina apoya así a estas asociaciones que intentan mejorar la calidad de vida de los 3 millones de afectados en España, la mayoría jóvenes y niños, y concienciar sobre sus problemáticas, la falta de diagnóstico precoz y de tratamientos al encontrarnos con enfermedades poco frecuentes y poco conocidas.